Guain dela hiru urte, guk banda honi auzo elkartean bilduta eta beste erakunde batzuetan, eta enteratu ginen, zegoela jendean nahiko erreta, entzuten ari ginen notizia guztiari buruz, ez? Gure pentsioak, nolabait, batetik eta bestetik, erasotzen ari zirela, ez? Eta orduan, enteratu ginen, deialdi bat zegoela Barakaldoko Herriko Plazan, eta gure sorpresa izan zen, heldu ginen astelehen batetan, eta kriston jende pilo hurbildu ginena. Yo soy José Erra, 80 años, fundador de la Coordinadora de Barakaldo, uno de los fundadores. Comenzamos aquí, aparecieron unos señores con unos carteles. Y entonces, pues el primer día, justo aquí donde estoy, pues va y me colocó un cartel y ahí he estado pues desde el primer día, desde el 15 de enero de 1910. Yo llevo año y medio prejubilada, estoy con un contrato relevo y yo ya sabía que eso existía porque estoy en un sindicato donde ya la gente jubilada venía a las concentraciones. Entonces me parecía muy importante seguir peleando, ya no desde la fábrica porque ya no estoy allí, pero sí desde la calle. Porque es una vergüenza el tema de las jubilaciones, sobre todo para la gente más desfavorecida. La medida que el movimiento de pensionistas nos afecta a todos y en esa medida pues me enteré. Vine aquí y vi, yo tenía la preocupación de que toda la situación social y todo el cambio social influía a los pensionistas y directamente a toda la clase trabajadora y a todos los que no pertenecemos a la clase que tiene un poder económico más que suficiente y maneja todos los hitos. Bueno, yo creo que pasé un poco tarde, pero ya estaba en movimiento y ya me incorporé a la protesta en todos los sitios que ha habido aquí, las manifestaciones que hemos hecho en Bilbao, en Sestao, en Portugalete, en todos los sitios. Hemos sufrido muchas mojaduras y el malestar que tenemos. Bueno, yo soy prejubilado y por los medios de comunicación me enteré de la convocatoria de movilización, pero mi preocupación no nacía de ese año, sino de años anteriores a esa gran movilización, en donde he visto que todos los gobiernos, sean del PSOE o del PP o del PNV, han ido recortando las pensiones y en servicio de las pensiones privadas, y esto me parecía un robo, vamos. Parece una injusticia todo lo que se está haciendo y hacia dónde están yendo las pensiones y la defensa de todos los que no tenemos una capacidad de vivir socialmente de una forma no cómoda, sino normal. Tener una calidad de vida. Eso se está reduciendo muchísimo y de hecho se están viendo las consecuencias. Tener una vida muy precaria en mucha gente, yo la veo todos los días en la calle. No hace falta fijarse mucho, solo hay que ver la gente que está sentada en los bancos, la gente que está paseando, la gente que va en silla de ruedas y a veces las miradas de vacío. Dicen que nos han subido la hostia, joder, la hostia, cago en 10, y he pagado casi la luz lo que han subido. Hasiera nahiko gauza primarioak ziren, ez? Zegoen olako pankartarik, jende bat hor elkartu ziren eta hasi ziren nolabait pentsioak arriskuan zeudela eta nolabait erantzun bat eman behar zitzaion. Poliki-poliki hasi ginen nolabait gure eskubideak, guk borrokatzen ari ginen gure eskubideak mermatzen zikoazten petizio guzti horiek nolabait forma ematen, ez? Eta ia hasi ginen nolabait ikusten
mila eta laurogeieko euroko soldate gotzea, pentsioak ezberdintasuna zegoen emakume eta gizonen artean, pentsioaren reformak aurrera zijoaztela eta gure kontra zijoaztela, oso interes handia zegoela desagertzea pentsioak gaur egunean publikoak ezagutzen dugun moduan, eta nolabait guk hori ikusita zein zen hauen jarrera, hasi ginen gero eta gehiago elkartzen eta gero eta gehiago sakontzen aurrera eramateko gure petizio guzti hauek. Me parecía muy importante lo de reclamar lo de los 1.080 euros para las pensiones mínimas, que las viudas cobren lo mismo, que eso me parece muy importante porque no es justo que por el hecho de ser mujer y no hayas trabajado en la calle tengas que cobrar 600 euros o 400 o 500, con eso no se puede vivir. Entonces me parecía muy importante tener que estar en la calle para seguir reivindicando lo que toda la vida hemos estado reivindicando desde las fábricas y ahora desde la calle. Es tremendamente importante el pelear por unas pensiones dignas, es pelear por una calidad de vida digna. Son las personas, hombres y mujeres, que han levantado toda esta tierra y merecen tener un retiro con dignidad, no con unas pensiones de miseria que les impide casi sobrevivir, en el caso de las mujeres y de las viudas, por ejemplo. Yo tengo más de 40 años cotizados por justicia, no tendría que tener ningún detrimento en mi jubilación, pero claro, está detrás todos los intereses económicos que no únicamente me afectan a mí, sino que nos afectan a todos. Estos intereses económicos claramente van hacia la banca y todas las pensiones y todos los planes de pensiones. Cuando se hace un plan de pensiones, indirectamente se está haciendo recortando la seguridad social y los derechos que deberíamos tener por justicia y por años trabajados dedicados a que esta sociedad se mantenga. Es muy importante que estemos en la calle. En cuanto no se nos vea, el gobierno va a hacer lo que le dé la gana. Mientras estemos aquí resistiendo, nosotros ya no tenemos nada que perder, solo tenemos cosas que ganar, porque ya lo hemos dado todo y tenemos todo el tiempo libre para poder seguir peleando. Y me parece muy importante que sigamos estando aquí. Azkeneko urtean, 2019, batean, 2020 markatu, konturatu ginen, guk pandemia bat sortu zela herrian, beldurra, eta karo, beldurra ondo bainera bideratuta, ze azken finean adineko jendeak zen, nolabait, egoera honen aurrean, jasatzen zegoen historia guztia. Guk ikusi genuen nola beraiek pandemiaren aurrean jarritzen zutela aurrera, ez? Bere propuestarekin, bere planak aurrera eramateko jarritzen zutela. Guk hori ikusita atera ginen salatzen. Eta ja urte horretan, 2020, ikusi genuen pentsioetik aparte, ikusten genuen bageneukela beste aldarrikatzeko beste eskubide batzuk. Eta ziren alde batetik, pentsionistak egoitza nola zegoen eta nola jasotzen ari zen pandemia horren aurrean eraso handiena beraia jasotzen genuela, gero bestaldetik ikusi genuen publiko oain arte ezagutzen genuen moduan hori desagertzera edo gestionatzen gaizki zegoela, eta gaur egunean ja heldu gara erreibindikazio guzti horiek aldarrikatzen gure herriko plazan. Horregatik esaten dugu, mantendu egin behar dugula gure eskubideak, pentsio publikoak,
eta inguruan dauden publiko erakunde guztiak defendatzen. Bestaldetik ikusi dugu guain arte mantendu dugun publikotasun hori, eta esaten dugu publikoa esaten dudana da, esate baterako gure sanitatea, ez? Orduan, ikusten dugu atentzio primariako medikoekin eta guain arte beti presentzialak izan direna, eta batez ere guk zaharrak izan da, behar ditugu zaintza gehiago. Eta guain ikusten dugu atzerako pauso bat izan dela, ez? Eta zer da atzeko pauso hori? Guain telefonikoa direla guztiak, eta zuk esplikatu behar diozu, eta hori pertsona edadeko pertsona batentzako dago zaitasun handia. Eta hori, orduan hori gabiltza reivindikatzen. Badoa beste reivindikazio batzuk ere bai, elitrizitatearen kriston golpe hartu horrekin, kriston igokada egon da, eta gu pertsonak soldata gutxi bat dituzu, edo pentsio gutxi dituzu pertsonak, ezin dute mantendu, ezin dute bero baioak piztu. Eta, karo, gu, adineko jendea, hotz gehiago pasatzen dugu, gazte gehiago zerraitik, ez zen denbora gehiago duten garetago. Eta ikusten dugu bankoaren esmitu guztia. Izten ari dela, atentzioa jendean aurrean, eta dena da online. Eta gu, gure adinagatik, berandu helduelako onlineko historia guzti horiek, zailtasun gehiago dutelako. Honek ere badauka beste konotazio batzu. Eta pandemia honekin ikusi dugu, langile munduan badagoela baita ere zigortza bat horretaz, ez? Lanpostu pilo bat galtzen ari dira, eta hori baita ere gure kontra, zen nola baita esaten dute gure pentsioak, ez direla sostenibleak. Eta sostenibilitate hori egiteko, benetan izateko sostenibleak, zer egin behar dute. Laneko lanpostuak, benetako postuak izatea, soldata batekin, ez dala izan behar lanak traketzak, eta egin behar dena da urbintzatu. Zertarako, aportazioa handiago izateko, eta gure kutxa, benetan betetzeko, eta orduan gu nolabait. Gazteen artean, langileen artean, eta guen artean, azken finean guztion borroka da. Soy obrero, yo trabajé, te voy a decir, en la General Electric Española, y entonces, en la protesta siempre hemos sido, no sé si te acordarás, tú no habías nacido, el movimiento obrero de aquellos años, cuando los grises nos daban hostias. Y ahora te voy a decir otra cosa, que estoy ahora, me alegro en que los de Pez y Crash hayan entrado a trabajar, porque el otro día vi por la televisión las hostias que nos estaban dando las chañas. Entonces me estaba recordando a los grises, que ahora son los de buzo negro y casco rojo. Y entonces había algunas escenas que no salieron, porque recortaron de TV algunos y algunas que les estaban dando hasta en el suelo. Aquí ya no solo podemos estar los pensionistas, sino que tenemos que estar todo el pueblo, asociaciones de mujeres, de jóvenes y de todo aquel y asociación que defienda los servicios públicos, como sanidad, educación y pensiones. Negativa, ¿eh? Porque yo creo que teníamos mucha más fuerza, más chicha al principio. Ahora ha habido también división entre los grupos que organizaron al principio, ha habido una pequeña división, que eso es un gran problema, porque lo de divide y vencerás es una realidad, y se ve que viene menos gente. Yo lo que creo que esto tiene que coger un poquito más de fuerza, no solamente concentrarnos aquí los lunes, porque esto no le molesta a nadie que estemos aquí, sino ir a los sitios donde realmente molesta, ir a los bancos, ir a las eléctricas que nos están machacando con las subidas
de la luz, ir a todos los sitios, al gobierno vasco, donde haya que ir a protestar, porque eso sí que se visualiza y eso sí que molesta. En todas partes estamos de diferentes ideas, religiones y pensamientos, pero nos entendíamos. Resulta que ahora, en un pueblo como Baracaldo, que es de migrantes, que convivimos todos, ahora parece ser que nos quieren dividir. Y eso, pues no lo admitimos. Lo conseguido es que hay una voz permanente sobre el gobierno actual para que escuche a los verdaderos protagonistas de esta lucha, que somos los hombres y mujeres pensionistas. Y es difícil de torcer sus dictámenes porque ellos no escuchan nada más que a las élites, a las oligarquías y a la Comunidad Económica Europea, y es muy complicado. Pero nosotros somos como una gota de agua que cae sobre un punto y así sea una roca o un metal, lo va a terminar agujereando. Nos van a terminar escuchando el gobierno y los gobiernos, y van a tener que dar respuesta, porque lo que dicen es mentira. El Estado debe 500.000 millones de euros desde el 97 a hoy al fondo de pensiones, y los tiene que ingresar. Y tiene que cambiar la política de financiación de la seguridad social. La principal valoración que hago es la toma de conciencia de la gente y ver que todos realmente estamos implicados. Me parece muy positivo que los jóvenes vean también esta necesidad, y que la vean en la medida que ellos, aunque ahora puede que no se sientan afectados y tengan otros intereses, les va a afectar. La vida laboral se está reduciendo muchísimo, porque empieza igual a los 20 años, y una vida que se puede considerar útil o que la consideran útil es hasta los 40. Entonces, en esa medida se reducen mucho los años de cotización y te ves obligado, o quieren ver que nos veamos obligados, a las jubilaciones, vamos, a los planes de pensiones. Pues que hemos conseguido lo que no se había conseguido antes con las movilizaciones, porque si no hay lucha, no te pueden dar, si no hay lucha no te dan, y haciendo lucha pues te dan algo menos, o algo. ¿Entiendes? Y pues es así. Y seguiré protestando hasta que esto pues termine. Nire valorazioa izan da izugarria. Nik uste dut Ezkerraldean eta Euskal Herrian historian olako movimendu bat ateratzea, poliki sortu zen, forma hartzen hasi zen, eta lortu genuen, nola ez, Bilbon 100.000 pertsona elkartu ginen Bilbon salatzeko eta defendatzeko gure pentsioa. Eta ikusi dugu nola jendea atera da kalea defendatzeko eskubidea. Eta hori izan da kristona. Osea, oso gutxidan esan aldugu holako movimendu bat atera dela, eta hiru urtetan mantendu egin dela. Eta beste gauza esango dut, eta da eskerrak emateko, kasatzen ari garen egoen aurrean, pandemioaren aurrean, eta ikusita zen olako baldintzatan gabiltza eta arriskuan gaudela gu kontagiatzeko, alata guztiz jendea dauka nahiko kontzientzia herriko plaza honetara etortzeko, gurekin egoteko eta salatzeko. Ez da guain dela bi urte bezala, baina bai mantentzen dugula, eta 300 pertsona elkartzen gara astelenero, eta hori beste erakunde batek ezin du esan. Pues la lucha está ahí, estamos aquí y estamos a gusto. Y seguiremos luchando
a pesar de las dificultades que tenemos para silenciarnos en nuestros carteles, pero a pesar de todo ahí seguimos luchando contra mercenarios y esquiroles. Y como eso, nada más, unido el pueblo jamás se vencido, pensionistas aurrera y aupa Baracaldo.